Y muchos referentes del gobierno han dicho que atrás de todas estas manifestaciones que estaban básicamente motorizados por los intereses de la gente del campo, había intenciones golpistas. Y el hecho de la aparición de algunos referentes de sectores vinculados precisamente con sectores golpistas le daba asidero a esto. ¿Ustedes creen que es así? No, eso es una excusa que usó el gobierno para defender su política. Sí. Yo creo que esta plaza es la plaza del poder político. La Plaza de Mayo, esta plaza de Cristina final, de aparato, ha sido la Semana Santa de Cristina. Ajá. Pretendiendo que una casa quede en orden cuando no han resuelto nada. De este gran emergente de la crisis de la política del gobierno que ha sido el paro del campo. Fue una plaza de aparato. No ha resuelto ni políticamente, al gobierno se le ha abierto una crisis con Schiaretti, con Reutemann, con Das Neves. Económicamente está en un impas total, no puede detener la inflación, que está creciente. Y la política que ha tenido hasta ahora, el modelo de negocio ha colapsado y el paro del campo es un emergente de ese colapso. Por otro lado, fue un triste contraste con la enorme base popular que tuvo el movimiento agrario. Aunque estuviera dirigido por la sociedad rural con un programa, creemos nosotros, reaccionario que no le da ninguna salida a los argentinos. Porque sacar las retenciones es que la leche se vaya a 12 pesos. Sí. Ese no es un programa de salida. El gobierno no lo tiene, el campo no lo tuvo, el Partido Obrero no tuvo en ninguna de las dos plazas. Hemos hecho un acto público y hemos sentado un programa de cara a la crisis. Y vamos ahora a actos públicos planteando un programa desde el punto de vista de un ausente de esto, que fue el obrero rural, que fue el trabajador de la carne, del cual se olvidaron todos, y que es el jamón del sándwich. Bien, les propongo algo. Veamos lo que decía Cristina el último martes, y a partir de ahí me gustaría conocer la opinión de ustedes. Esto es lo que decía Cristina el martes pasado. El miércoles pasado, el aparato movilizador del peronismo funcionó a pleno. Cientos de colectivos provenientes del conurbano se estacionaron por Avenida 9 de Julio, entre San Juan y Belgrano. Manifestantes perfectamente organizados por los líderes barriales y sindicales marcharon obedientemente hasta la Plaza de Mayo. Las columnas ingresaban al predio histórico en forma muy ordenada, como si se tratara de un verdadero desfile. Los manifestantes que llegaban en forma individual eran muy escasos. En el predio histórico, la enorme mayoría de los asistentes respondía a algún sector gremial o a los intendentes del conurbano. Pocos conocían exactamente el motivo de la reunión. Por suerte, una manifestante de lujo, una ex ministra de Economía de la Nación, se encargó de explicar las causas de la convocatoria. Que nos parece imperioso apoyar y defender este modelo de país y todo este proceso de transformación que se abrió el 25 de mayo de 2013 en la Argentina. Así que estar acá es ese compromiso, es estar apoyando todo el esfuerzo que hace el pueblo argentino y que ha hecho para mejorar la situación de los jubilados, de los maestros, de los trabajadores, de los desocupados que hoy tienen trabajo. Ese es nuestro esfuerzo. Lo importante es que la gran mayoría apoya las retenciones, porque sin retenciones no habría distribución de la riqueza y creo que todos los argentinos estamos de acuerdo en que tenemos que tener un país más equitativo, más igualitario y las retenciones son un instrumento. Y están muy bien las móviles porque entonces cuando suben los precios internacionales suben las retenciones, pero cuando baja el productor no deja de ganar, sino que bajan también las retenciones. Detrás de los grandes cartelones, la plaza tenía amplios sectores vacíos. Cerca del cabildo se podía caminar con comodidad. Lo mismo pasaba a metros de la Catedral Metropolitana. La conexión de la presidenta con la concurrencia fue escasa. A 100 metros del palco, la oratoria era casi inaudible, por lo que los asistentes conversaban entre sí o se retiraban en pleno discurso. Muchas familias fueron con chicos de corta edad. Lo importante era el número, la foto, la realidad virtual que conformaban una legión de extras seguramente rentados. Bueno, estoy casi convencido que el informe a Tumini no le gustó. No fue muy objetivo, fue una plaza... No, fue absolutamente objetivo. No, quédese tranquilo que fue objetivo. Lo único objetivo es que no se escuchaba bien.
Ahora, después, yo creo que fue una plaza fuerte, una plaza con mucho consenso. Yo creo que si el señor que dé el informe se pone a hablar seriamente... El señor que dé el informe somos nosotros. Bueno. Así que diríjase a mí. A vos, Alberto. Si realmente hablabas con la gente, seguramente descubría que había un grado de apoyo significativo al gobierno y la gente que fue a la plaza. Yo creo en eso, con toda franqueza. Eso de aparato. Yo recuerdo, durante todos los años 90, la primera parte... del nuevo siglo, ¿no es cierto? Cuando nos manifestábamos desde las organizaciones sociales, estábamos todos juntos acá, los medios de comunicación decían exactamente lo mismo, iban y cantaban, contaban los colectivos que nos movíamos. Movilizaba Raúl Castel, ¿no es cierto? Yo recuerdo que ha hecho unas movilizaciones muy fuertes, ¿no es cierto? Que bajaban por la calle Corriente, iban hasta el Bajo, y los medios de comunicación iban y contaban los colectivos. ¿No es cierto? Siempre el argumento no iban y le preguntaban a los miles de compañeros con chaquetita amarilla, con la cara de Raúl, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con lo que hicieron. Digo, el informe está basado concretamente... El informe es totalmente... No, el informe está basado... Totalmente. Esa era una plaza... ¿Sabes cuál es el problema? Una plaza con muchísimo apoyo a la Presidenta de la Nación. Es una contribución. A ver, gracias, Pintura. ¿Qué pasa? Claro, una contribución. Porque no es juntar mucha gente, ni tal colectivo, tal colectivo. El problema es cuando una movilización o un piquete es una manifestación popular que se levanta contra una política del Estado, y otra cosa es cuando el Estado arma, vía asueto, vía intendente, vía gobernadores y vía los enormes recursos económicos, una movilización como la que hizo Cristina Kirchner. Son dos cosas opuestas. Nosotros movilizábamos 20.000 personas, con lo que dice Tumini, desde abajo, desde los barrios y contra la política del gobierno, Duhalde o el que estuviera en ese momento. Cada intendente estaba obligado a llevar 2.000 personas. 2.000 personas tenía que llevar cada intendente. Ese debe haber sido aproximadamente el 30 o 40% de la plaza. Y de esas 2.000 personas, con absoluta certeza que una parte que iban con los intendentes iban en claro apoyo a Cristina Kirchner. Digo, 2.000 personas bajo cualquier circunstancia, porque los intendentes, de cualquier forma, intendentes... Los intendentes seguramente una parte llevarán con clientelismo, no soy muy amigo de los intendentes, pero seguramente una parte de los que iban con los intendentes están con Cristina Kirchner. Que está con Cristina Kirchner. Con todo el cariño del mundo por Humberto y por la gente de Libres del Sur. El hecho objetivo es que 30 intendencias del Gran Buenos Aires tenían la orden de transportar 2.000 personas cada uno, sí o sí, sin posibilidad. Por eso Antonio Gasalla dice que la gran noticia en la Argentina el día martes, que encontraron una persona, una, que fue en forma voluntaria. El gran acto, la gran plaza, fue la que hicieron los chacareros en Gualeguaychú, con 30.000 personas, obreros rurales, chacareros, medianos productores y demás. Eso fue la gran concentración, el gran hecho político de una lucha heroica como la que hicieron nuestros chacareros a lo largo de la Argentina. Pero el problema de todas maneras es que si nosotros creemos que la gente que fue a la plaza, concediendo la posibilidad, la eventualidad de que la gente que fue a la plaza fue a apoyar a Cristina, el problema es que la contradicción que se planteó desde el gobierno y de los medios oficiosos es que la contradicción era Cristina o la oscura oligarquía que asusaba un golpe. Y eso es mentira. Es decir, lo que se está discutiendo en la Argentina, en términos reales, no en las puestas en escena que hace el gobierno, no es eso. El modelo, cuando dicen discutimos el modelo agroexportador no se discutió. El modelo agroexportador no se discute. Es como discutir en la Argentina hoy qué hacemos con las regalías del petróleo y no discutir que el petróleo tiene que ser argentino. No, discutir las retenciones. Esos días, salían de la Casa Rosada, César Alierta, de presidente de Telefónica, antes de que entraran los del diálogo del campo, salía el presidente de la Telefónica, beneficiarios si los hay, Cristian Ratazzi, Lascurain, presidente de la Unión Industrial. Es decir, todo el esquema de los que se están quedando con el oro y el moro de la exportación en la Argentina, mineras, petroleras, siderúrgicas, pesqueras, respaldó al gobierno. Turquía de la Secretaría General de ESA. No es real que no se discutió el modelo. Podemos después tener divergencias.